Bueno, buenas noches. Un nuevo programa 40 minutos, 40 minutos de responsabilidad social en la información y en la comunicación. Hoy tenemos un programa muy interesante, un programa vinculado a todo lo que tiene que ver con violencia digital, cómo estamos en el país, qué está pasando. Tenemos una entrevistada que es sobreviviente de la violencia digital y nos va a contar en primera persona su historia y además nos va a contar el proyecto que hay en avance hoy o en presentación para incluir justamente esta temática en la ley vigente sobre violencia de género. Estoy hablando de la llamada Ley Olimpia, que incluso Florencia, quien voy a presentar ahora, nos va a contar cuál es el origen, cómo existe hoy ya normativamente prevista en México y ella es de Santa Fe, estoy hablando de Ley Olimpia de Santa Fe y seguramente se extenderá y Florencia nos contará al resto del país y con mucho impulso. Pero es una temática muy interesante porque la violencia virtual, la violencia que se ejerce a través de las redes hoy por hoy sobre las mujeres, hoy por hoy no está, prevista en nuestra legislación y es necesario mirarla desde distintos ángulos, sobre todo el vinculado a la educación, a la información, a la concientización, a que la gente sea empático con estas situaciones. Así que desde ya, gracias por estar hoy en nuestro programa. Gracias, Florencia Villegas, por estar con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, me va bien y la verdad que el tema es muy interesante. Nos gustaría que nos cuentes en principio, conocer tu historia en realidad, que nos cuentes tu historia, que nos cuentes cómo enfrenta una persona esto de la violencia virtual, las consecuencias que apareja esto, el desamparo, si se quiere, a partir de no existir hoy una normativa específica. Lo que a mí me pasó fue que una expareja mía me realizó, yo me encontré en cerca de 10 páginas pornográficas junto a otras 32 víctimas, donde había fotos también de menores de edad. Cuando voy a hacer la denuncia, la fiscalía de mi ciudad, al ser mi agresor de otra ciudad y pertenecer a otro departamento de la provincia, mi fiscalía pasa a su fiscalía la denuncia y el fiscal la desestima porque dice que no afectaba mis bienes personales cuando yo no estaba pudiendo ir a trabajar por los ataques de pánico y todo lo que conlleva. Todo lo que causa en nuestras vidas. ¿Esto te pasó en qué año, Florencia? La denuncia la hice en el 2018-2019, pero esto me pasó a mí cuando yo ya estaba en pareja con él. La primera vez que me pasa me avisa una amiga que un amigo suyo me había encontrado en una página, las van llamadas páginas pornográficas. Uh-huh. Ella me avisa. Yo estaba en pareja con él todavía, cuando lo encuentro, lo increpo. Y él obviamente me negó todo, me dijo que iba a instalar cámaras de seguridad en su casa, que seguramente le habían robado un pendrive, entonces yo le creí porque las cámaras estuvieron instaladas en su casa a la semana, 15 días, las cámaras ya estaban instaladas, entonces yo le creí y decidí seguir con la relación y cuando corto la relación, al año aproximadamente, ahí empieza la visualización más fuerte, que duró casi 5 años. ¿Esto te afectó personalmente mucho y laboralmente? ¿Qué sentiste en tu entorno laboral? ¿Cómo te trataron? ¿Cómo te vieron? ¿Cómo te contuvieron o no te contuvieron? Sí, me afecta en todos los aspectos de la vida, en lo social, porque dejé de salir. Yo ya tenía otra pareja también con mi pareja. Uh-huh. Y en lo laboral también, porque trabajaba en la atención al público, entonces no me podía concentrar
en atender a los clientes porque estaba todo el tiempo pensando a ver si aparecía alguna foto mía o algún dato mío en alguna otra página. Uh-huh. Entonces era un calvario. Contaste y conceptualizaste más o menos qué es la violencia digital, pero de hecho vos en Ley Olimpia Argentina estás promoviendo la incorporación normativa de este tema, ¿no? Contale un poco a nuestra audiencia, sintético o conceptualmente, ¿qué es la violencia digital? La violencia digital es cualquier tipo de violencia que se puede ejercer mediante las TICs, que pueden ser cualquier dispositivo. TICs es tecnología de la información y la comunicación. Sí. Claro. Vulgarmente redes sociales, ¿no? Sí. Masivamente. Redes sociales, páginas, sitio web, todo lo que implique internet. Y Florencia, a partir de esta desestimación judicial o a través de la fiscalía de tu denuncia, ¿cómo llegaste a Ley Olimpia? Contanos un poco qué es Ley Olimpia, ¿no? Bueno, yo cuando me desestima la denuncia, empecé a buscar por internet a ver qué era lo que se podía hacer, porque yo decía, no puede ser que esto quede en la nada, puede ser que sigan pasando estas cosas y no, nunca pase nada. Y bueno, me puse a buscar, di con Eli Sotelo, que es mi compañera de Tucumán. Ley Olimpia está formado por un grupo de sobrevivientes, que somos de diferentes provincias del país. Y ahí decidimos arrancar la lucha, las dos estábamos en la misma situación con respecto a la justicia. Uh-huh. Decidimos arrancar la lucha, al tiempo nos conocimos la Ley Olimpia y nos pusimos en contacto con Olimpia y empezamos a trabajar en conjunto. Luego se suma a nosotras la agrupación GENTIC, uh-huh, que es un estudio psicojurídico. Está la abogada Florencia Cerdá, que fue quien nos ayudó a redactar el proyecto. Uh-huh. Se lo entregamos a la diputada Mónica Macha para que lo ingrese al Congreso. Bien. Acá, más que Ley Olimpia, se la llama también Ley Belén. ¿Por qué no nos contás un poquito de esta historia? Sí, Ley Olimpia está conformada, es un conjunto de reformas. Uh-huh. Una parte es Ley Olimpia, que es la parte, ahora Ley 27.736. Ajá. Uh-huh. Ley Olimpia es para ingresar la violencia digital como otro tipo de violencias en la Ley 26.485 y la parte de Ley Belén es para penalizar la difusión no consentida de material íntimo. Belén. Ley Belén tiene el nombre, tiene ese nombre en honor a Belén San Román, que uh-huh, era una ciudadana de Bragado, fue instigada al suicidio después de la viralización de material íntimo sin consentimiento. Terrible. Y Ley Olimpia, hoy por hoy, sí está vigente en México, ¿no? Sí, en México hay una normativa bien precisa, más o menos a la forma o bajo la modalidad en que ustedes pretenden promoverla e incorporarla a la Ley de Violencia de Género, ¿es así? Así es, está en casi todos los estados ya está vigente Ley Olimpia en México, hace 2 años que ya está vigente en todos lados y acá ingresó, hace unos días nos mandaron el boletín oficial que ya está ingresada a la modificación de la 26.485. Uh-huh. Y además de también eso, sí, te escucho, perdón que te interrumpí. Así que, no, por favor. Así que ya tenemos Ley Olimpia en Argentina y nos falta la parte penal, que sería Ley Belén. Uh-huh, está bien, la incorporación al Código Penal de lo que sería la parte sancionatoria de esta
persecución en redes, ¿no? Contame qué, sí. Qué colaboración crees necesaria para atender esta temática, más allá de que ya existe, por lo que nos contás, normativamente previsto, en cuanto al gobierno, en cuanto a las organizaciones de la sociedad civil, en cuanto a las empresas, qué tarea de colaboración, ¿no?, para abordar este problema preventivamente, o sea, para evitarlo, porque sabemos que cuando ya se incorpora en la ley es con un esquema sancionatorio, con un esquema de algo ocurrido, y para prevenirlo, ¿cómo ves, cómo lo están trabajando? Sí, para nosotros lo primordial es la educación digital, uh-huh. Es repensarnos y aprender todos los días, para nosotras inclusive. Uh-huh. Las acciones que tomamos en las redes sociales, como por ejemplo un like, por ahí es algo que a otra persona le puede afectar en todos los aspectos de su vida. También involucrarse cuando ven algún caso de violencia en línea, o que no sea en línea, que sea en forma digital, involucrarse y tratar de cortar la cadena. Uh-huh. Y de cadenas de difusión, los sites. Dar los debates que hagan falta, ¿no? Y desde la fecha, digamos, de tu experiencia hasta ahora, ¿vos cómo estás viendo la conciencia pública en este tema? ¿Hasta dónde ha avanzado realmente la sensibilización? ¿O realmente hay un colectivo que no, digamos, que no hace nada con ese tema? ¿Otro que sí está muy activo? ¿Y en el medio, el resto de la gente, hasta dónde está tomando conciencia de esta violencia digital? Sí, es muy difícil, como sabemos, con cualquier tipo de violencia, es muy difícil que la sociedad dé un giro y lo cambie automáticamente, y sabemos que es un trabajo que se va haciendo en territorio muy a poco. Las mujeres por ahí son las que más nos ayudan, las que están un poco más conscientes también, porque son las que más denuncian, las que más denuncias recibimos. Nosotras tenemos un Instagram donde nos escriben víctimas para pedirnos asesoramiento o solamente para que las continuemos. Y las mujeres es mucho más que los hombres. También hay hombres que nos ayudan, obviamente, pero no. Por ahí en un grupo, por ejemplo, siempre tienen algún compañero que va a compartir algo y algunas por ahí no intervienen porque dicen, no, para que me echan del grupo o alguna cosa así. Uh-huh. Entonces, por ese lado, por ahí ellos están más, como más limitados. Uh-huh. Y Florencia, decinos el Instagram, porque quizás haya alguna de nuestras televidentes que haya sufrido ella o algún menor, porque también está dirigido justamente a la violencia digital contra los menores. ¿Cuál es el Instagram que ustedes tienen? ¿Cómo acceden a tomar contacto con ustedes? Contanos esa parte. Nuestro Instagram, en realidad todas nuestras redes sociales son Ley Olimpia Argentina. Bien. Estamos en Twitter, Instagram, Facebook, mandan un mensaje privado, vamos contestando. Bien. Tiempo, porque son muchos los mensajes que nos llegan, así que por ahí van a tener que tener un poquito de paciencia. Ahora estamos viendo de hacer un formulario para poder atenderlos más rápido. Claro. Y digamos, institucionalmente, antes o a partir de ahora, estando la ley vigente, ¿hasta dónde van a poder interactuar con las áreas de educación del Estado, de las provincias, de los municipios, como para que efectivamente esta concientización que vos decís por ahí que todavía es incipiente, pueda a través de la educación profundizarse, ¿no?, y que se tome conciencia real del tema? Yo no soy abogada, aclaro, no soy abogada, soy sobreviviente. Uh-huh. Por ahí los temas legales no los sé tan en profundidad, pero por lo que tenía entendido, la educación digital tiene que estar incluida en la ESI, en la ley de la ESI. Bien, sexual integral, perfecto. Sí. Y con respecto a denuncias,
Pueden llamar al 144 también, que es la línea rotativa que está vigente en todo el país. Y si no, pueden acercarse a cualquier dependencia policial, fiscalía, lo que sea, donde tomen denuncias de violencia de género y les tienen que tomar la denuncia. Y Florencia, más allá de la agrupación Ley Olimpia, en este caso Santa Fe, digamos como trabajo de la Ley Olimpia, además de impulsar este esquema normativo, ¿ustedes están trabajando como pastillas o flyers de difusión? ¿Qué tipo de colaboración reciben? ¿Qué tipo de colaboración necesitan? Contanos eso, ¿cómo lo están manejando? No, nosotros vamos subiendo todas las redes sociales. Uh-huh. Nuestro trabajo es autónomo. Bien. Desde un principio. Sí, claro. Es autonomía pura. Cuando hace unas semanas estuvimos viajando, fuimos a Jujuy, desde Buenos Aires a Jujuy, que vino Olimpia Argentina, Olimpia, la mexicana, vino a Argentina. Fuimos a recorrer Jujuy, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires otra vez, y el trabajo fue todo autónomo. Nuestras compañeras de México se pusieron remeras, bordados, todo lo que sea, galletitas para mandarnos plata a nosotras para que nosotras podamos viajar. Nosotras también desde acá ponemos lo nuestro, pero es todo autónomo. Y sí, la ayuda que nos podrían dar sería difundir los contenidos que subimos a las redes sociales. Eso es lo que más nos interesa. Claro, la mayor viralización de los contenidos que ustedes tienen. ¿Y cómo ves a partir de la ley el tema de mayores recursos, quizás económicos, quizás materiales, quizás de salud o apoyos disponibles o que se entrevé que pueda haber para contener a quienes son víctimas sobrevivientes de la violencia digital? Sí, la ley prevé que el asesoramiento sea gratuito. Bien. A las víctimas. Atención y asesoramiento gratuito a víctimas. Asesoramiento legal gratuito. Y en temas de salud, Florencia, porque me imagino que esto también... También psicológico. Bien psicológico. También psicológico. Bueno, es bueno saber esto. Y a futuro contra la lucha digital... ¿cómo están viendo efectivamente que los objetivos se vayan a cumplir? Digamos, si ustedes ya tienen como un camino armado a partir de la experiencia de México, si han visto alguna falencia que pueda corregirse en el camino, ¿eso lo han podido evaluar, lo han podido ver? ¿Qué análisis haces? Con respecto al proyecto de ley, ¿me preguntas? Sí. No, el proyecto abarca cualquier tecnología la tecnología que está ahora y las que puedan llegar a venir. La tecnología futura. Nosotros sabíamos, claro, con todo esto de la inteligencia artificial, claro, y todo eso, los delitos que se cometen a través de las TIC cada vez son más frecuentes y de diferentes formas. Y siempre están agregando formas nuevas. Entonces, en el proyecto lo que dice es, por ejemplo, material real y simulado. Simulado. Contemplar esas situaciones, claro, que pueden venir a partir, sí, sí, de lo que sabemos que está pasando con la inteligencia artificial y cómo se manipulan a las personas, a las voces, etcétera, ¿no? Sí, cualquier material real o manipulado, sí. Ta. Eso contempla todo. Y a partir de estos encuentros que me comentaste con por ahí personas o mujeres de Jujuy o mujeres de Tucumán, etcétera, ¿ustedes están viendo que en alguna región de nuestro país federal es más fuerte, digamos, esta violencia digital o es extensivo o abarcativo a todo el país sin discriminación? No, es abarcativo a todo el país. Bien. Lamentablemente, sí. Está. ¿Cómo te sentís hoy? ¿Cómo ves la posibilidad de recrear tu situación legal? ¿Cómo estás analizando o cómo te apoyaron como para que puedas ver esta situación? Bueno, hoy me
siento muy feliz. Nos falta, sabemos que nos falta mucho trabajo, pero estamos felices de lo que logramos tan poco tiempo. En lo legal, nosotros decimos que Río Limpia es un poco de la justicia que no se nos dio en su momento. Claro. En el tema legal mío, yo ya no puedo hacer más nada porque ya denuncié antes y no lo puedo volver a hacer. Así que lo hacemos para que nadie más tenga que pasar por lo que pasamos nosotros. Así que mucha tarea de difusión, mucha tarea de sensibilización, mucha tarea de darle visibilidad a este tema, a este problema, mucha información en relación justamente a esta incorporación en la ley de violencia de género de todo lo que tiene que ver con la violencia digital. ¿Qué mensaje le podés dar a las chicas de tu edad que han pasado o pueden llegar a pasar por esta situación? Bueno, a las chicas de todas las edades, porque el rango etario es Amplio. inmenso. No es solamente, sí, es muy amplio, no es solamente una franja etaria. Les quiero decir que no están solas, pueden contar con nosotras en lo que necesiten. Pueden mandarnos un mensajito y ahí vamos a estar. Como les decía, no están solas, no es su culpa. La culpa es pura y exclusivamente del agresor, que no tengan vergüenza y que cuenten con alguien si es que lo necesitan. Es muy difícil pasar esto sola y siempre pueden contar con alguien, siempre pueden encontrar a alguien que los pueda apoyar. Una gran oreja que los escuche y los contenga claramente. Y ahora la ley que los protege. Así es. Florencia, te agradezco muchísimo haber hablado con nuestro programa 40 Minutos de Responsabilidad Social, porque este es un tema de responsabilidad social muy serio, es un tema de mucha concientización. La sociedad no puede estar ausente a la realidad de la violencia digital, que la vemos todos los días con diferentes temas, pero que no pueden afectar la vida personal de nadie. Te mando un abrazo Así es. enorme, mucha fuerza y bueno, acá estamos para lo que necesites. Muchas gracias, Lali, por el espacio. Les mando un abrazo a todos y seguimos con la IBLEM. Vamos a seguir Gracias. trabajando fuerte. Si querés acceder a los mejores contenidos, entrevistas, informes y novedades sobre responsabilidad social, conectate a www.responsabilidadsocial.tv. Este año, formate en responsabilidad social. Hoy, el conocimiento solo no alcanza. En Eduforce, te ayudamos a comprender la realidad y te damos las herramientas para llevar la responsabilidad social al interior de tu organización. Desde un proyecto hasta una estrategia integral, te enseñamos a diseñarlos, ejecutarlos y a medir y comunicar los resultados. En nuestra plataforma digital podés encontrar textos, videos y participar de clases en tiempo real con el profesor y otros alumnos. Lo haces a tu ritmo y desde la comodidad de tu casa. Llevamos más de 10 años formando las nuevas generaciones de líderes comprometidos con el desarrollo sostenible y ahora también en perspectiva de género. Ingresa en eduforce.com e inscríbete. Y sufrías con